Efectivamente, yo lo primero que quiero indicar es que este lawfare al que nos enfrentamos, pues obviamente no tiene su objetivo prioritario o único en Brasil, sino que se trata de una estrategia global que está siendo utilizada de forma muy medida, muy organizada, para derrumbar, para acabar, para aniquilar a distintas fuerzas políticas de progreso, de izquierdas, en distintos países, de momento en América Latina, pero no necesariamente solo en América Latina. Recuerden, en primer lugar, en septiembre del 2016, el Senado de Brasil destituye a la presidenta Dilma Rousseff, sometida a un juicio político por presuntamente manipulación del presupuesto público. Noviembre del 17 y marzo del 18, la expresidenta Cristina Kirchner de Argentina se enfrenta a tres procesamientos judiciales, dos por delitos de corrupción, uno por presuntamente intervenir en la investigación del procedimiento judicial sobre el atentado de la AMIA, ocurrido veintitantos años antes en Buenos Aires, cuando Cristina Kirchner, pues no sé si estaba en el colegio en ese momento, ¿no? Y el pasado 8 de marzo del año 2000, de este año, del año 2019, hace un mes apenas, se dicta orden de detención, orden de prisión contra Cristina Kirchner, que a fecha de hoy no ha sido todavía ejecutada. En enero del año 2018, el Tribunal Supremo de Brasil ratifica esa segunda sentencia contra Lula, condenado a 12 años de prisión. Lula acaba en prisión. Lo más sorprendente, entre todo lo sorprendente de este caso judicial, no es que se le imponga simplemente una sanción de prisión. El Tribunal Electoral prohíbe al PT usar la figura de Lula en su campaña por televisión, de esa campaña presidencial, lo cual no deja de ser sumamente sorprendente, y eso a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se había pronunciado requiriendo o solicitando que Lula pudiera continuar siendo candidato. En ese momento Lula tenía una intención de voto del 39%, 20 puntos más que cualquier otro candidato electoral. Pero esto continúa. En abril del 18 se detiene y encarcela al diputado del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Colombia, Jesús Santrich, uno de los principales negociadores del acuerdo de paz en Colombia, supuestamente una acusación de los Estados Unidos de estar conspirando para exportar cocaína, es decir, ni siquiera exportando cocaína, sino estaba pensando en exportar cocaína. Y en julio del 2018, en Ecuador, se dictan una serie de órdenes de prisión y captura internacional contra el presidente Rafael Correa. Previamente, en diciembre del 17, fue encarcelado el vicepresidente Jorge Glass, que continúa en prisión, y en junio del año 2018 es detenido aquí en España un antiguo miembro del gobierno de Correa, también atendiendo a tradición emitida en este contexto. Y de alguna forma el proceso de judicialización de la política pues parece que emana en todos estos casos de un cierto consenso sobre la corrupción, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Es decir, la corrupción viene siendo utilizada, comienza a ser utilizada sistemáticamente para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierda que se han opuesto a las políticas neoliberales, es decir, a políticas consustancialmente corruptas, que se han opuesto a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo, este es el argumento que se utiliza contra ellos, precisamente la corrupción. El lawfare es, se puede denominar como guerra jurídica asimétrica, y yo sinceramente creo que ha venido a sustituir a el papel que cumplió la doctrina de la seguridad nacional, de la guerra contra insurgente en América Latina, durante los años 70, o incluso desde los 60, 70, 80, ¿no? Y incluso las escuelas de las Américas, donde se formaban militares, han sido ahora sustituidas por escuelas judiciales, donde se forman a jueces y fiscales, bien en los propios Estados Unidos, o bien mediante el establecimiento del mismo modelo, de lo cual hablaré ahora, en sus países, en cada uno de los países que se pretende afectar con esta política de lawfare o atacar con esta política de lawfare, que consiste en esa utilización ilegítima, por supuesto, del derecho interno, del derecho internacional,
con tres finalidades fundamentalmente. Primera, por supuesto, dañar al oponente político para conseguir una victoria en un campo de relaciones políticas, relaciones públicas. Segundo, se pretende paralizar política y financieramente a fuerzas políticas. Y tercero, se intenta inmovilizar judicialmente a los líderes que tienen más arraigo entre sus pueblos, más posibilidades, ¿no? Yo creo que es toda una estrategia diseñada que durante muchos años, desde finales del siglo XX, 1998 creo que fue, gana por primera vez las elecciones presidenciales el presidente Hugo Chávez en Venezuela, que comienza todo un nuevo proceso de revoluciones constitucionalistas en América Latina, ¿no? Que dan lugar a gobiernos populares que cuestionan la dependencia de los Estados Unidos y cuestionan las políticas neoliberales. En ese momento se comienza a planificar este tipo de políticas que lo que pretenden es acabar con sistemas que son mucho más democráticos, sistemas políticos mucho más participativos y mucho más igualitarios, ¿no? Yo creo que esto es un poco también la respuesta a ese vacío estratégico, esa desorientación estratégica que al final de la Guerra Fría provocó pues el auge del ejercicio de la jurisdicción universal para acabar con la impunidad y combatir graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Sí, cuando se produce la detención del dictador Pinochet en Londres, se generalizan procedimientos no solamente sobre la dictadura militar argentina o chilena, también sobre situaciones masivas de violaciones de los derechos humanos en países africanos, por ejemplo, y de alguna forma, bueno, pues hay, yo creo que hay una especie de vacío estratégico después de finalizar la Guerra Fría. Los Estados Unidos todavía no han acabado de definir claramente quién es su enemigo, y eso, bueno, pues se aprovecha por defensores de derechos humanos, por movimientos de víctimas, para poder utilizar estas técnicas jurídicas. Yo creo que estas técnicas jurídicas son observadas en ese momento para poder utilizarlas más adelante, como ha venido ocurriendo, contra gobiernos, en este caso, de progreso, porque contrariamente a lo que habría que haber pensado, es decir, finalizada la Guerra Fría, la jurisdicción universal debería haberse expandido, comienza a haber una marcha atrás y comienza a restringirse las leyes que permiten este ejercicio jurisdicción universal. Por ejemplo, en el año 2003 se reforma sustancialmente la legislación de jurisdicción universal en Bélgica, que es un país realmente muy activo en esta materia. A continuación, en el 2009, el Partido Socialista Obrero Español en nuestro país abordó una primera reforma de la jurisdicción universal. En el 2014, el Partido Popular le da ya la puntilla definitiva al ejercicio de la jurisdicción universal. Y en ese contexto, mientras tanto, se está diseñando esa nueva técnica jurídica, ni más ni menos que este lawfare, que comienza con el diseño de nuevas estrategias, pues, para permitir mantener el poder político, económico y la capacidad de intervención fundamentalmente de los Estados Unidos, sustituyendo, ya digo, la política de seguridad nacional, en principio en su patio trasero. Para que esta intervención jurídica sea eficaz, pues en primer lugar requiere una táctica. Esa táctica yo creo que es la intervención jurídica política para poder cooptar en primer lugar al poder judicial y a los operadores jurídicos, no solamente a los jueces. En segundo lugar requiere unos recursos. Esos recursos son fundamentalmente la cooptación de las escuelas y programas de formación de jueces y juristas a través de los recursos propios de la cooperación estadounidense. No hay ahora mismo escuela judicial en América Latina que se precie que no tenga un programa de formación, sino el programa de formación a cargo de USAID, de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Y luego, claro, esta estrategia también requiere una serie de objetivos, que es derrocar a los gobiernos que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. ¿Cómo? Pues desprestigiando a las fuerzas políticas que los dirigen e inhabilitando electoral y políticamente a los líderes que las encabezan, ¿no? Es decir, esta estrategia será en un contexto de guerra jurídico-política que encontramos ya a partir del 11 de septiembre. Los antecedentes son la guerra contra el terrorismo desatada después del 11S, que reinterpreta de alguna forma el derecho aplicable a los conflictos armados y surgen nuevas categorías jurídicas. Por ejemplo, recordarán ustedes la más conocida, surge la categoría de combatiente enemigo ilegal en ese intento de reescribir
internacional, y una mucho más reciente, que está relacionada con también la evolución tecnológica en los conflictos, ¿no? Es el concepto de vigilar y ejecutar, que justifica la utilización de drones asesinos, por ejemplo, como mecanismos de control por parte de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Pero, y con esto voy acabando, o sea, yo creo que es muy preocupante, o sea, el mecanismo de cooptación de los operadores judiciales en América Latina, especialmente a través del control de esas escuelas de formación, que además produce un doble efecto. En la práctica se está sustituyendo los sistemas jurídicos de estos países y se está implantando automáticamente el modelo judicial de los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, yo el caso que más conozco es el de Colombia. Colombia constitucionalmente, la Constitución de 1991, pues tiene un sistema jurídico de naturaleza continental, un imperio de ley escrita, es el único previsto en la Constitución política. Sin embargo, se está estableciendo, ya se ha establecido un sistema del precedente judicial calcado del modelo estadounidense, donde los jueces de la Corte Constitucional, con la excusa del proceso de revisión constitucional, se han convertido en una Cámara de segunda lectura, que es la que no simplemente dice si la norma aprobada por el legislador es constitucional o no, se permiten el lujo de redactar la norma, cumpliendo funciones del legislador. Y igualmente el sistema, a consecuencia de la formación que se da en las escuelas judiciales, el sistema penal recogido en la Constitución, que es un sistema inquisitivo o mixto, pues se ha ido sustituyendo por el sistema acusatorio de los Estados Unidos, de manera que incluso los indictment, o sea, las acusaciones de la Fiscalía de los Estados Unidos, son asumidas automáticamente. Por ejemplo, en el sistema penal colombiano son asumidas automáticamente, no son cuestionadas y se opera sobre esas acusaciones. Es decir, esto es lo que va cerrando todo ese círculo, es decir, es toda una cooptación del Poder Judicial sustituyendo lo que fue la cooptación de los ejércitos en otros momentos, porque además esto es un método que políticamente pues es mucho menos costoso. Quiero decir, la vulneración de derechos humanos puede ser equivalente, el control político puede ser más eficaz, pero además con menor coste político. No es lo mismo tener que desplegar ejércitos, dar golpes de Estado, encarcelar y torturar masivamente, que con un barniz democrático, controlando una institución fundamental como es el Poder Judicial, pues acabar igualmente derribando gobiernos e impidiendo que determinadas fuerzas políticas puedan concurrir si amenazan a los intereses globales de los Estados Unidos, puedan concurrir al juego democrático. Yo acabo, ajustando estrictamente al tiempo asignado, simplemente indicando que esto, como corresponde, se ha puesto en práctica en América Latina. Pero esta táctica o esta técnica de control político y de combate político, sin duda alguna, puede ser extendida a cualquier otro lugar del mundo en función que los procesos de construcción de alternativas de gobierno populares pues vayan alcanzando un cierto alcance y consolidando.